Esto sí es una lucha de titanes en toda regla. Mercedes Milá y Kiko Matamoros están a la gresca. Todo comenzó durante el paso de Kiko Matamoros por Supervivientes, un reality en el que el colaborador de Sálvame se mostró además de vago, muy machista e incluso racista y agresivo. Pero Kiko se derrumbó en la prueba del Puente de las Emociones y desde sus stories de Instagram, la mítica periodista Mercedes Milá dijo: «Ese Kiko me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos. Fue extraordinario, no sé si llega a tiempo de recomponer su familia y algunos de sus amigos, pero seguro que sus padres, desde ese cielo deseado por todos, sonrieron y entendieron cada una de sus palabras pidiendo perdón». Sin embargo, en las últimas galas de Kiko, en Supervivientes, Milá cambió de opinión. «Kiko ha vuelto a las andadas, sus discusiones en esa convivencia tan hambrienta y complicada me han vuelto a revolver las tripas, sus alardes de cultura, de conocimientos y de superioridad son desalentadores y espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes. Es un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie que lo hace solo tolerable a Jorge Javier Vázquez y cuatro más. Por desgracia, tengo que admitir que Matamoros, del Puente de las Emociones, ha sido un espejismo. Ya fuera del reality, Matamoros regresó y en una entrevista en el Deluxe y ante estos ataques de la que fue presentadora de Gran Hermano dijo: podría contar cosas que modificaría la imagen que se tiene de ella. No voy a contestarla, la respeto y le he tenido mucho cariño. Unas palabras que han trasladado a la periodista, que no se retracta de lo que había comentado de él anteriormente, ni se ve afectada por la amenaza velada del colaborador. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.